En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Bien amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva jornada de Agenda Regional. Vamos a hablar hoy día sobre la coyuntura del agua. La semana pasada hemos vivido casi convulsionados en la medida que hemos tenido la visita de un miembro del directorio o funcionario de SUNAS Lima y por lo tanto las visitas que ha realizado en diferentes lugares de nuestra comunidad no han sido del agrado de algunos dirigentes, incluido la Cámara de Comercio, que también sacó un comunicado público. Pero lo cierto es, ¿nos hemos escuchado? Hemos tenido la capacidad de ir y preguntar las objeciones que como comunidad nos corresponde. Hemos sido elocuentes, capaces, sagaces en presentar otra alternativa frente a lo que ellos presentan. Lamentablemente, muy poco nos queda de organización. Sale uno o dos días y luego se evapora. ¿Qué pasa en la provincia de Hilo? ¿Qué pasa con nuestras dirigencias? Incluido el Frente de Defensa, el último, porque no sabemos cuál de los Frentes de Defensa tiene vigencia. Lo único que hacen es salir a un medio, a otro medio, una persona, dan determinadas opiniones y asunto arreglado. Creo que con eso ya está solucionado parte de los problemas de la comunidad. Pero si nos pudiéramos sentar a conversar, a dialogar, porque el trabajo de las UNAS no es subir las tarifas, su trabajo es fiscalizador y el que tiene que estar al medio en la controversia cuando no hay acuerdo para que las tarifas sean elevadas. Ellos han traído una propuesta y a todos nos han repartido unos volantitos, pero pareciera que muy pocos hemos tenido la oportunidad de leer, muy pocos hemos tenido la oportunidad de ingresar a la página de SUNAS para saber cuáles son sus funciones y qué es lo que debe hacer frente a una controversia entre la comunidad y la EPS Hilo. En tema de las tarifas, en tema del agua, el abastecimiento, la inversión, en tema de las metas de esta empresa, que nadie lo fiscaliza. Resulta que desde que pasó el apoyo administrativo de OTAS, nadie fiscaliza a la EPS. Fiscalizarán pues los otros órganos, como es UNAS, OTAS pone el dinero, la EPS con nosotros tiene el abastecimiento del agua, pero esas inversiones que dice que OTAS ha puesto un determinado dinero, sabemos, conocemos, creo que era la oportunidad para que ellos nos respondan sobre las publicaciones que ellos mismos han entregado a través de los folletos cuando han asistido en diferentes lugares de la comunidad. Hoy día vamos a conversar con el regidor Atencio Chambi, quien tiene una propuesta y un proyecto específicamente qué significa la prestadora de agua potable y en qué medida lo va a presentar a la Municipalidad Provincial de Hilo para la discusión, y esperemos que la sociedad civil participe de este tipo de aportes que ya casi se tiene. Por otro lado, también con nuestros invitados vamos a hablar el día de hoy sobre la coyuntura electoral y el nuevo proceso, la coyuntura política y el nuevo proceso electoral. Si bien es cierto, se ha dado oportunidad a muchos ciudadanos para que participen, pero todavía aún la calificación o conocer a muchos de ellos está en incógnita. Tarea también de los dirigentes, tarea de los ciudadanos, para no volvernos a equivocar. Hay que saber diferenciar de lo oscuro, de lo blanco, de lo negro, como quieran llamarlo, pero lo cierto, no podemos decir una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y que ahora somos angelitos y vamos a mejorar o vamos a participar. Creo que ya hace mucho tiempo nos lavamos la cara, conocemos a las personas y lamentablemente después estamos lamentándonos que nos han engañado y por lo tanto empieza la convulsión, y eso es lo que debemos evitar, la convulsión social, porque es tiempo de vivir en paz y es tiempo de construir el país. Amigos, vamos a una pausa y retornamos con nuestros invitados.
Estamos de vuelta en Agenda Regional. Ya tenemos la presencia del regidor Atencio Chambi, a quien les damos las buenas noches y bienvenido a Agenda Regional. Sí, bueno, muy buenas noches, señor amigo, y muy buenas noches a todos tus amables televidentes. Siempre estamos llanos a participar. Sobre todo creo que ya es una obligación la nuestra de poder informar a la ciudadanía las actividades y la posición que uno asume referente a los diversos temas, sobre todo los que son de coyuntura, ¿no? Exacto. Más que informar, se trata en qué medida ustedes vienen trabajando, vienen proponiendo para desarrollar nuevas políticas, porque se trata de desarrollar nuevas políticas que nos permitan un poco fortalecer el Estado que está terriblemente debilitado. Y es una tarea de los regidores en qué medida, a través de ordenanzas municipales, de fiscalización, presentan determinadas acciones, pero también hay que fiscalizar a las otras instancias que de una u otra manera son entidades descentralizadas. Cuéntenos, sí, ¿cómo lo ves ese panorama? Sí, yo creo que dentro de un nivel de consejo, cuando hay los mejores ánimos de cumplir el deber, yo creo que las tareas ahí encomendadas se van plasmando, ¿no? Pero cuando ya hay sesgados intereses, no, cuando ya hay grupos, entonces normalmente lo que se ve es una separación a veces de posiciones, que finalmente lo que se hace es imponerse las mayorías, ¿no? Es decir, grupos en la sociedad civil o grupos al interior del Consejo Municipal. Bueno, yo estoy hablando referente al Consejo Municipal. Ah, ya, en la municipalidad provincial. Dicho, no sé la función que uno ejerce. Exacto. Pero aún así yo creo que es importante dejar el pensamiento, la acción, la posición, como decía, referente a los diversos temas y obligaciones que se tiene todo en todas las competencias, ¿no? Las municipalidades tienen competencias exclusivas y compartidas. Más tenemos que tener la mirada en las obligaciones exclusivas, ¿no? También las decisiones y las penas son solidarias, ¿eh? Claro, lógicamente, ¿no? Pero aquí estás involucrado en temas sociales, económicos, en temas de infraestructura, ambientales, educación, salud, ¿no? Políticos y culturales. La verdad que es bastante compleja. Y acá lo que, más allá de la labor que nosotros podemos desplegar, tenemos todo un aparato técnico, ¿no? Entonces, por eso es que estos deben ser muy bien seleccionados, ¿no? En las diferentes áreas, ¿no? Tanto de línea como las áreas superiores, orgánicas, de asesoramiento, ¿no? Y de control inclusive. Entonces, estas deben ser debidamente dirigidas por personas competentes, ¿no? Que no muestren el sí señor al titular, ¿no? Sino a la institución y a la ciudad, ¿no? Porque finalmente son rentados con presupuesto público, ¿no? Uh-huh. Y ellos deben conocer los lineamientos que establecen las matrices de gestión, ¿no? Y además su propia profesionalidad, ¿no? ¿Quiere decir usted de que el trabajo de gabinete o los funcionarios de escritorio con los funcionarios que están en campo, trabajadores de campo, incluido obreros, no hay una relación estrecha de poder construir la ciudad y que todo es sujeción al alcalde? A ver, mira, este mes yo te rogaría inclusive de que trabajemos, ¿no? Y no solamente a nivel local, sino a nivel regional, inclusive, que son los órganos de gobierno más próximos, este mes que sea evaluativo, ¿no? ¿Qué se ha hecho a nivel del gobierno local? ¿Qué se ha hecho a nivel del gobierno regional? ¿No? Para finalmente sacar las conclusiones y hacer los cambios que debieran hacerse, ¿no? O en todo caso, desde mi punto de vista, fomentarlos, ¿no? Porque finalmente existe un órgano ejecutivo dentro de la municipalidad encabezado por el alcalde, quienes manejan presupuesto, porque nosotros en sí no hay manera de tomar el presupuesto de la institución para disponerlo, ¿no? ¿No? Entonces, yo creo que en tal medida que nosotros podemos fomentar más bien los cambios, tendrían que darse, dado que podrían estar justificados. Pero eso pasa por una evaluación, por eso yo quiero comprometerte a ti y comprometerme No a que problema. Este mes sea lógico, evaluativo, ¿no? Así es. Y podamos avanzar. ¿Y cómo ve usted en ese panorama, cómo ve usted los puntos débiles? Podríamos tocar de repente dos, numerarlos, porque vamos a hablar un poco sobre la EPS. ¿Cuáles serían los puntos débiles que usted está observando hasta la fecha y que merecen un mayor análisis para poder mejorar la situación? Bueno, yo creo que todavía no hay mayores niveles de la democracia, ¿no?, de gestión, ¿no?
Es lo que yo siento, ¿no? Y tampoco hay mayores niveles de transparencia en la gestión, ¿no? Dado aquí, noto, veo y seguramente lo vamos a ir difundiendo de manera correlativa las acciones que nosotros hemos hecho. Estoy planificando inclusive hacer una especie de rendición de cuentas. Lo he hecho yo a los 100 días, ¿no? Sí. En su oportunidad, no estando obligado, pero lo he hecho, ¿no? Y este año pienso hacerlo, por eso también estoy coorganizando con otras personas que me apoyan para poder rendir, ¿no? Todo, rendir esa información, ¿no? Ahora, lógico, desde ahí vamos a recibir todas las opiniones, ¿no? Y todos los aportes y quizás hasta las críticas para poder mejorar lo que viene al próximo año. Bueno. Así es. Nos parece interesante la iniciativa. Sería bueno que ustedes junten. ¿En qué comisión participa, regidor? Bueno, en sí no soy presidente de ninguna comisión ordinaria, ni vicepresidente tampoco. Usted es miembro de comisión. Yo soy miembro de comisión. Pero podría ser la comisión, usted podría pedir al interior de la comisión que la comisión donde usted está, nos va a decir luego en qué comisión está, sea la que proponga, ¿no? No, participamos en todas las comisiones en sí, ¿no? Pues la más fuerte, que justo usted ve signos de corrupción o incapacidad para gobernar, para administrar. Pues. Claro, mira, las dos comisiones más centrales, en todo caso, por las competencias y por la gama de obligaciones que hay, es la Comisión de Administración, ¿no? Y la otra es la Comisión de Desarrollo Urbano, de Infraestructura, ¿no? Que tiene que ver con las obras, ¿no? Inclusive ahí está metido transportes y áreas importantes dentro del manejo de la ciudad, ¿no? Entonces, después ya hay otras comisiones que tampoco no restan importancia, pero considero que de alguna manera no implican mucha carga, ¿no? Entonces, esas son las comisiones que debieran analizarse con mayor detenimiento, ¿no? Y mejorarlas, en todo caso, si es que podemos conciliarla, ¿no? Avanzar en los propósitos que se han establecido, ¿no? No, porque sería importante que cada comisión dé cuentas a la población sobre la cantidad de dinero que usan, que se les ha asignado para desarrollar obras, ya sea ambiental, ya sea en infraestructura, en educación, en salud. Lo cierto es que hay una soltadera, una aprobación del presupuesto, pero después, ¿quién rinde cuentas al presupuesto que ustedes aprueban y le asigna fundamentalmente? Sí, pues ojalá, pues en todo caso que te escuchen, no sé si estarán escuchando los presidentes en particular, para que puedan recibir tu aporte, ¿no? Y puedan hacer una exposición referente a lo que se ha trabajado. Vamos a invitar inclusive al teniente alcalde. Pero quiero recordarles que en su oportunidad, las comisiones, según el reglamento interno, son cerradas, privadas. Ya. Yo planteé por escrito, inclusive lo puse en agenda, en discusión, para que sean públicas, abiertas, así como las sesiones de consejo municipal. Así, ¿no? ¿Tú qué cosa crees que pasó? ¿Aprobaron o desaprobaron? Hay un líder ahí que se opone, no, que hegemoniza. No es un líder, hay mayoría, ¿no? Y simple y llanamente no quieren develar, ¿no? Todo el mundo es un chiseñor. No. Vamos a ir a una pausa comercial para luego retornar y conversar los temas que hoy día también nos están convocando sobre qué pasó. La semana pasada estábamos convulsionados y esta semana ya nadie toca el tema de la presencia de Sunas en una visita a nuestra provincia de Hino. Vamos a una pausa comercial, amigos, y retornamos. Atención Hilo, continúa el éxito del Internacional Circo de los Enanitos. Nos encontramos al costado de la Fiscalía, Club 1. Dos funciones, 6 y 8 de la noche. Con sus grandes atracciones, desde Marvel, llega Venom en su trapecio de la muerte. Ve al Hombre Araña en su onda japonesa. El gigante de la magia, Godín. Desde América Televisión, la mini Yajaira y su Toto. Contorsionistas, aerolistas, pulsarios. Y sin faltar, los triunfadores de América, los enanitos, Tetita y Tetín. ¡Los esperamos, familias! ¿Estoy más piña? Terminé con mi flaca. Me cortan el cel. ¡Y encima, se pierde mi gato! ¿Pero sabes cuál es el remedio para todo esto?
ganarte un auto Chevrolet Sales Sedan. ¡Qué rico suena! ¡Chao, chao, compadre! No es uno, ni dos, son tres autos Chevrolet Sales Sedan. ¡Sí! En la gran campaña Gana Socio 2019 de tu cooperativa Santa Catalina. Y conduce tus sueños hacia el éxito. Además, 6 refrigeradoras, 6 lavadoras, 6 televisores y 6 cajas chinas. Participa y gana uno de ellos. Participan depósitos a plazo fijo, créditos y aportaciones. Solicita tus opciones ya. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. 52 años de sólido crecimiento. Siempre te damos más. Sorteo 14 de diciembre del 2019 a las 11 de la mañana. Vivo la vida cuidándome y a mi mente informando. Aquí están las condiciones. Infórmate, saber cómo prevenir del VIH-Sida. Prepárate, que la vida recién comienza. Protégete, que la fidelidad es mutua. No pienses caliente, del VIH abstente. Todos unidos, que esto hay que prevenirlo. Vivo la vida cuidándome y a mi mente informando. Aquí están las condiciones. Infórmate, saber cómo prevenirlo. Vivo la vida cuidándome y a mi mente informando. Aquí están las condiciones. Infórmate, saber cómo prevenirlo. Vive tu vida con alegría y úsalo. Evita todos los días el peligro del SIDA. Que siga la vida y el uso del preservativo. Tú no tengas miedo, solo quiero que se cuiden. Oe, oe, oh, oe, oh, oh, oh. Oe, oe, oh, oe, oh, oh. Oe, oe, oh, oe, oh, oh, oh. Oe, oe, oh, oe, oh, oh. Vive tu vida con protección. Es un mensaje de la Red Salud Hilo. Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Moyendo te espera todo el año. Hola, te voy a contar la historia de Raquel. Raquel tiene 16 años y cursa el quinto año de secundaria. En la mejor etapa de su adolescencia, se acaba de enterar que tiene 3 meses de embarazo. Muchas cosas pasan por la cabeza de Raquel. ¿Qué van a decir mis papás? ¿Mi pareja estará conmigo? ¿Qué van a decir en el colegio? ¿Qué voy a hacer para poder darle todo lo que necesita a mi hijo? Y si cambiamos la historia de Raquel y la de muchos adolescentes en nuestro país, ¿sabes cómo podemos lograrlo? Previniendo. Decidiendo no tener relaciones sexuales. Hablar abiertamente con los padres u otro adulto de confianza. Informarse debidamente en el centro de salud más cercano. Yo elegí hacer un cambio para tener una mejor calidad de vida en todas mis etapas. ¿Y tú qué eliges? En Cable Club valoramos y premiamos tu puntualidad. Paga tu recibo de noviembre y diciembre a tiempo y participa del sorteo de descuentos en tus mensualidades. Paga puntualmente y obtén el 50% de descuento por 4 meses. Siempre te damos las mejores promociones, porque en Cable Club somos como tú. El sol emite diversos tipos de radiaciones,
algunos nos benefician y otros no, como los rayos ultravioleta que producen diversas enfermedades a la piel. ¿Sabes cómo protegerte de los rayos ultravioleta? No te expongas excesivamente al sol. Utiliza sombrillas, gorras y otros para protegerte del sol. Utiliza protectores solares. Se recomienda utilizar anteojos con protección. Realiza un autoexamen periódico. La lactancia materna es importante para que tu hijo sea sano, fuerte e inteligente. La lactancia materna es importante, pues beneficia no solo al bebé, sino a mamá. Menos riesgo de cáncer de seno, cáncer de ovario. Recobras tu peso y el dinero no faltará, pues leche y biberones no tendrás que comprar. Este es un mensaje de la Red de Salud Hilo, personas que atendemos personas. Todas las noticias de Hilo. Bien, amigos, estamos de vuelta en Agenda Regional, conversando con el regidor Atencio Chambi. Ahí Chambi tiene una serie de proyectos, de proformas, de cuestionamiento, de fiscalización, como también de propuesta para ser discutido en comisiones. Pero hoy día vamos a hablar un poco sobre la presencia de lo que fue SUNAS en la provincia de Hilo. Hasta la fecha solamente se conoce dos notas de prensa. Uno, que sacó la propia EPS Hilo, SUNAS y OTAS, dando cuenta más o menos sobre la presencia de ellos. Otro que ha sacado la Cámara de Comercio y los frentes de defensa, el CCLP y todas aquellas organizaciones que dicen representar a la sociedad civil, se evaporaron. Ya no los escuchamos, no lo vemos. Conversamos con un dirigente del Frente de Defensa y nos dijo que no podían venir al programa porque estaban realizando tareas para la próxima paralización que van a realizar en la provincia de Hilo. Bueno, no sé hasta dónde van a cumplir las tareas. Regidor, la semana pasada hemos sido un poco convulsionados, el último fin de semana, sobre una audiencia pública donde SUNAS iba a presentar una escala tarifaria para que la población diga sí o no a esta, a estas nuevas tarifas, inclusive con algunas tingencias de que había ventajas y desventajas en lo que es el estudio tarifario. ¿Cómo ve usted como regidor y al mismo tiempo qué piensa, qué ha observado en el conjunto de sus colegas en la Municipalidad Provincial de Hilo? Sí, bueno, la labor que nosotros desplegamos es de manera independiente. En algunas ocasiones hay compatibilidades y en algunas no, con los colegas regidores naturalmente. Pero este yo creo que nos ha unido en alguna manera. Cada uno tiene su forma, su estilo de actuar. Pero yo siempre trato de amparar estos hechos con documentos y además con acciones. ¿No? El tema de la problemática de la presencia de la OTAS administrando la EPS Hilo no la he encauzado en el nivel político, lo he encauzado en el nivel social cuando era dirigente barrial, ¿no? Desde 2015, ¿no? Cuando ya se sentía los pasos de la OTAS y cuando en el 2017 era coordinador del Consejo de Coordinación Local Provincial Sociedad Civil. ¿No? Entonces, en esos temas dijimos no a la intervención, no a la presencia de OTAS, ¿no? Porque lidiaba con la autonomía municipal, es más, la empresa no tenía accionariado de la propia municipalidad. Pero aún así se dieron este tipo de condiciones. El anterior consejo, fundamentalmente el alcalde anterior, ¿no? En condiciones. Abrió las puertas, trajo la presencia de OTAS. Y hay una palabrita que ahí se establece, ¿no? Régimen de apoyo transitorio. Uh-huh. O sea, todo apuntaba a que iba a reflotar la empresa. O sea, esa es la misión encargada, reflotar. O sea, ¿qué pasa con la empresa, no? Tiene prácticamente rojo tras rojo dentro de sus resultados, ¿no? Lo que tenía que convertirlo es en azul.
¿ya? O sea, prácticamente de rojo pasarlo a azul. Es, ojo, es una sociedad anónima, ¿no es cierto? Entonces, ya está más de 3 años, ¿no? Prácticamente ha sido intervenida desde el pasado marzo del 2016, ¿no? Y han transcurrido más de 3 años, ¿no? Entonces, en el plazo de 3 años, lo único que se ha visto son algún tipo de situaciones de mantenimiento y mejoras, ¿no? Que no es suficiente para reflotar. No es suficiente. Por eso que estamos viendo que hoy plantea este proyecto donde va a generar, o en todo caso está planteando metas de gestión en nivel de inversiones y por consecuencia necesita el sostenimiento, ¿no? De las tarifas de agua potable, alcantarillado, inclusive servicios colaterales, ¿no? Entonces, ahora, no es la primera ocasión que sucede esto, ¿eh? En el año 2012 también se aprobó este plan maestro optimizado, ¿ya? Porque cada quinquenio la empresa prestadora no debe plantear esto, o si existe la Junta de Accionistas, por intermedio de la presidencia de la Junta de Accionistas, debe plantear. En este caso, como no existe Junta de Accionistas... Sí, pero pues existió más antes. Pues. Sí, más antes. Y nunca presentó. No, en esa oportunidad, en el 2012, sí se presentó. ¿Y qué se aprobó ahí? ¿Cuál fueron las metas de gestión? Se aprobaron las mismas características, por eso ahí quiero llegar. Se aprobaron las mismas características que este señor Patiño dice, ¿no? Uh-huh. Que se van a mejorar, que se van a cambiar y todo. Son las herramientas de gestión que son estables, pero no cambian, eso no varía. Por eso, ¿no? Vuelvo a insistir. Uh-huh. Por eso muchos le han preguntado desde afuera, porque adentro no han dejado ni ingresar, creo. ¿Qué va a cambiar? Ojo, yo, ese plan maestro optimizado del 2012 ha estado en seguimiento, se han cumplido las metas de gestión, he revisado, no. Entonces, ahora dice, vamos a controlar, fiscalizar esas metas de gestión. ¿Qué asegura eso? Sí, pues, más bien lo que debía hacerse, es revisarse, analizarse. Si se han cumplido. Para eso era la audiencia. Técnicamente. Pues. No. Solamente. No, ojo, por favor. Solamente la audiencia ha sido para tratar ese proyecto. No ha sido para tratar o evaluar el proyecto del año 2012, ya, donde se elevaron las tarifas. Cuando usted dice que no se han cumplido las metas. No se han cumplido las metas. No se han cumplido, pero. No se ha cumplido y Sunas multa a la municipal, a la EPS Hilo. Así es. Lo multa. Así es. ¿Qué ha dicho la sociedad civil? ¿Cuándo le ha preguntado por qué se multó? ¿Qué metas no se ha cumplido? ¿Cuáles son los objetivos, en todo caso, de la sociedad civil que vigila y controla la ciudadanía? Así es. Mira, ojo, la Epsilon. Oye, ni siquiera sabes. Son documentos a veces que están muy reservados. No, porque acá están colgados en la página web de Sunas, el regidor. Espérate. A ver, pregúntale si dirigentes tienen esa información. Eso. Sí, pues. Esa es la pregunta. Es como yo tengo mucha información acá, claro. y tú no la tienes. No, pero yo no soy regidor, pues. No, yo no soy regidor. La información es pública. No, y mucha información que tengo acá. La información, nada. Exacto. Entonces, tenemos partes de lo que nosotros trabajamos a nivel de prensa cuando hay un proceso de investigación. Yo sí conozco esto. Pero esa es una prueba más de que no se ha cumplido las metas de gestión. Ya, pues, entonces, a la audiencia nos va a permitir ver que debemos fiscalizar. Claro. ¿Qué promete el señor que sí se van a cumplir las metas? Nada, va a ser... No, él no tiene por qué prometer nada. Él no está administrando. La Sunam no administra la EPS. La EPS está siendo dirigida, acompañada por la OTAS. Y ellos han señalado en su comunicado... ¿Quién va a fiscalizar? ¿Usted sabe quién fiscaliza? La Sunas es encargado. Por eso. La Sunas es encargado de fiscalizar, incluso sancionar. Por eso la ha sancionado. Exacto. Pero ahora... eso, le ha sancionado por otras cosas. ¿Y quién es el que debe vigilar, en todo caso? ¿Qué ha pasado con las municipalidades? Las tres, que antes eran los accionariados. Desde que se entregó a OTAS, desde que vino OTAS, se han cruzado los brazos y han dejado que funcione sola la empresa. No, lamentablemente no tiene mayor injerencia, vuelvo a insistir. No, pero que se puede hacer de manera... Como práctica. Sociedad, pues tenemos que fiscalizar como ciudadanos y con mayor razón un regidor, pues. Como cualquier ciudadano, ojo, no tenemos poder dentro. La sesión de consejo es una autoridad y por lo tanto ustedes pueden llamar a que el gerente de la EPS les dé informe de gestión, cómo va, para cómo yo le voy a recuperar, le voy a decir a la OTAN, señor, tiene que devolverme a la empresa porque está usted administrando mal, el acompañamiento no va. Usted dice que ha invertido en operaciones y ha invertido en comercial.
Demuéstrenos dónde. A ver, usted ha escuchado, se ha enterado de que últimamente el Consejo Municipal ha tomado la decisión de que se suspenda eso. Ha tomado la decisión. ¿Y qué más antes? ¿Por qué no tomó una decisión sobre el...? Estamos hablando de esta gestión donde estoy, señor. Es que tú estás viendo muy atrás. No. Entonces, si no hay esta convulsión, nadie toma decisiones. Aquí hasta la Cámara de Comercio saca un comunicado. Nunca ha sacado un comunicado de la Cámara de Comercio, pero ahora sí saca. Mire, yo le voy a mostrar papelitos en la gestión. Uh-huh. ¿Ya? Y le puedo mostrar inclusive cuando he sido dirigente social, porque en esa competencia también he trabajado yo. Así es. Entonces, mire, el 18 de enero del 2019, fíjese, uh-huh, el primer mes de gestión, yo pido ya la evaluación de la administración OTAS. Uh-huh. Pido ya la evaluación. ¿Ya? ¿A quién? Dirigido al señor alcalde. ¿Hubo respuesta? El 12 de marzo... No hubo respuesta. No se llevó a sesión de consejo. No llevaron a sesión de consejo. El 12 de marzo yo pido que se forme una comisión ya, una comisión política para tratar ese tema evaluativamente. Me parece bien a nivel como iniciativa. Porque la dirección era de que se recupere la administración. Es cierto. Claro. Entonces, pero tenemos que tener argumentos. Mire, y ahora, claro, lógicamente, también tiene que apoyar la parte técnica, ¿no? No ganó el tiempo, regidor. Y ahora, el 7 de noviembre, mucho, ¿eh? Sí. El 3 de noviembre sale, uh-huh, el proyecto. El 3 de noviembre sale el proyecto. Escala tarifaria. El 7 de noviembre presento yo el documento y dice, solicito la evaluación y pronunciamiento. Pero tampoco le escucharon. Sí, ya, pues entonces, señor alcalde, entonces, hay personas... Tener versículo antiguo con otra persona tampoco vale, ¿no? Cuando ustedes han estado... Pero al final ya, cuando las cosas ya estaban ya adversas, finalmente ha cedido en esto y fíjate cómo ha quedado mal parado frente al funcionario, ¿no? Ahí está. Y hay iniciativas, amigo, que lamentablemente el tiempo no gana. Habrá otra oportunidad para continuar conversando por qué no se ha dado respuesta a este tipo de inquietudes del regidor Atencio y sobre todo los otros regidores. Un segundo regidor para esto. Sí, yo creo que aquí hay que unir esfuerzos, tanto de la sociedad civil, de la parte económica, tú has dicho la Cámara de Comercio, y también la parte política, para tomar de manera conjunta acciones. Por eso que yo estoy pidiendo... Interlocutor válido, lo necesitamos. Sí, yo estoy pidiendo que se convoque a un CCLP ampliado, donde nos permite que todos participemos ahí y tomemos decisiones y acciones del nivel político, técnico, social, para poder... Yo creo que la primera medida que hay que hacer es que se suspende ese procedimiento y se evalúe, uh-huh, se sociabilice y finalmente se sincere todo lo que tiene que venir más adelante. ¿No? No hay nada todavía para suspender, todo está en debate para la discusión, según la OTAS que les ha repartido a cada uno, dice, vamos a ver si nos conviene o no nos conviene. Sí. Amigos, muchísimas gracias, regidor. No, amigos, a usted. Vamos a ir a una pausa comercial para retornar con lo último de Agenda Regional. Todo un año. Carreras técnicas que sí te dan trabajo. Seguridad minera e industrial y salud ocupacional. Logística y almacenes. Computación y sistemas. Asistente administrativo gerencial. Asistente contable y financiero. Secretariado. Analista de crédito. Cajero comercial. Instalación de redes Wi-Fi. Cosmetología y belleza. Reparación y liberación de celulares. CAVDT. AutoCAD 2014 2D y 3D. Actualización de Office. Excel contable. 100% práctico. Horarios al escoger. Clases presenciales y a distancia. Ubícanos en calle Moquegua 752, teléfono 484249, esquina con Mariscal Nieto, Puerto de Hilo. Llegó, ya está aquí, desde Cochabamba, Bolivia, la hermana Elsa. Realiza curaciones, incorpora el espíritu, pagos a la tierra, curación de susto. Te ayudamos a conseguir un mejor trabajo. Somos especialistas en tarot, cartas, coca, santiguamos criaturas. Realizamos curaciones en magia negra o en magia del agua. Hace volver al ser amado. Ubícanos en San Pedro, V18, Alto Hilo. O reserva tu cita al 959-950301. Hermana Elsa. El sol emite diversos tipos de radiaciones. Algunos nos benefician y otros no. Como los rayos ultravioleta que producen diversas enfermedades a la piel. ¿Sabes cómo protegerte de los rayos ultravioleta? No te expongas excesivamente al sol. Utiliza sombrillas, gorras y otros para protegerte del sol. Utiliza protectores solares. Se recomienda utilizar anteojos con protección.
Realiza un autoexamen periódico. En Cable Club adelantamos los regalos para esta Navidad. Contrata tu servicio de cable o de internet y participa de nuestro sorteo para ganar grandes premios. Además, te damos gratis un mes de servicio. Siempre pensamos en darte las mejores promociones, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 y a través de nuestras redes sociales, de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Bien, amigos, estamos de vuelta en Agenda Regional. Vamos a conversar con el señor José Luis Flores Boy, él es candidato de Fuerza Popular. Pero antes, muy buenas noches, bienvenido a Agenda Regional. Muy buenas noches, amigos periodistas, y un enorme saludo a toda tu teleaudiencia y, como no, a toda la familia de Telesur. Antes de ingresar a ver, en, propiamente dicho, la candidatura, ¿cómo ve usted la coyuntura política actualmente? Venimos de una, vamos a decirle, una coyuntura muy especial de la desolución del Congreso. El Congreso se ha disuelto. Definitivamente se dice que por culpa de ciertos grupos políticos, por culpa de ciertas acciones de grupos políticos. Pero hay que analizar bien este tema. Tampoco debemos ser tan tajantes y decir tal grupo, tal persona, tal partido político tuvo la culpa de todo lo que pasó. Todos somos una sociedad y la sociedad se conforma desde uno mismo hasta los políticos, y todos somos responsables por lo que está pasando. Claro, pero ahí lo que usted está señalando es un poco de que hubo un desacierto y por eso ha generado en el conjunto de la ciudadanía peruana de que habían dos bancadas que específicamente se dedicaban a defender la corrupción, a no investigar a fulano, a vengano, y eso ha generado un rechazo y un crecimiento de odiar, en cierto modo, la política. ¿Y eso le parece que está bien? Definitivamente que está mal, pero tampoco podemos decir que solamente dos grupos fueron los que... Bueno, hay varios intereses, supuesto, y varios grupos. Claro, por supuesto, el Congreso no solamente se conformó... Pero la opinión debe ir por cómo defender la institucionalidad y cómo construir la República. Construir una institucionalidad primero, no odiándonos entre nosotros. Siempre digo lo mismo, nosotros somos peruanos, todos somos peruanos. Acá no debemos ver colores rojos, naranjas, azules, morados, no, acá todos somos peruanos y todos debemos construir un país. Y es por eso que yo siempre tengo en cuenta y digo siempre que hagamos caso a nuestro presidente, el Perú primero. No debemos estar en tintas políticas que si tú eres rojo, tú eres naranja, tú eres azul, tú eres... No. Acá todos somos peruanos y debemos defender todos el mismo patrón y todos debemos trabajar, claro, por el país. No tanto es, bueno, hay una semántica en señalar que es rojo, es verde, es amarillo, es tal cosa, pero lo cierto es que aquí hay dos
dos clases bien definidas, ¿no? La pobreza, la miseria, la desocupación. Y desde el año 90 nos han señalado que el crecimiento del país está en bonanza. Pero sin embargo, y también nos han dicho todos los presidentes desde el Fujimori en el 90, el 85 y todos los presidentes que han pasado, hemos combatido la pobreza, pero sin embargo la pobreza se ha agudizado en el país. Mientras que otros exportadores con el libre mercado, la venta de las empresas, no hay trabajo estable, eso es lo que un poco no genera pues la paz que usted señala, la convivencia que usted señala, que todos lo anhelamos. Pero esa diferencia de no tener trabajo, de que la esposa tenga que trabajar 12 horas, solamente 2 meses o 3 meses, que el hombre también tenga que trabajar 2 meses, 3 meses y después no hay. Entonces, esa es la convulsión, por eso que hay este tipo de desavenencias y ha generado que a final de cuentas rechacemos la política. Bueno, definitivamente todos los ciudadanos, con todo lo que se ha visto últimamente, estamos, porque yo me incluyo, en algún momento estuve en rechazo total de los políticos, de la clase política, por uh-huh. todo lo que se ve, por toda la corrupción que se ve, por todos los blindajes, por todo lo malo que se ve. Uh-huh. Pero también tenemos que hacer mea culpa. Somos nosotros uh-huh. quienes elegimos a estos políticos. Somos nosotros quienes decimos, tú vas a gobernar. No, el político no dice, yo me antojo hoy día y mañana pues soy congresista, soy presidente, soy gobernador o soy alcalde. Pero el problema es que no hay políticos, porque cuando hablamos de políticos estamos hablando de una organización que construye, una organización que tiene una ideología, que tiene un plan corto, mediano y largo plazo, que tiene criterios de cómo la nación sacarla adelante en educación, en vivienda, en todos los aspectos, pero lamentablemente entra un presidente, cambia la salud, la educación, la vivienda. Ve el otro presidente, cambia, y nunca tenemos un periodo continuo. Pero todos dicen, ya acá no hay rojo, no hay verde, no hay amarillo, no hay zanahorias, pero sin embargo, seguimos en lo mismo. Un poco lo que decía el regidor, ¿no? Todos dicen, sí señor, sí señor, sí señor, y al final de cuentas pierde la comunidad. Sí, pues lamentablemente últimamente se ha visto todas esas cosas, pero vamos, vuelvo y repito, vamos a remediar? ¿Cuál sería la estrategia, usted que está pensando ser con este? La estrategia primero es congresista de la región Moquegua. Primero, la solución para uh-huh. todo es la educación. Siempre lo he propuesto, siempre lo he dicho. Si un pueblo bien educado no se deja. Sí, pero ya nosotros somos ya adultos, pasamos los 60 años y queremos ser congresistas. La educación, ahí me han educado. Cuando a mí me educaron, me dijeron, la letra entra con sangre. Ahora no, con amor, con cariño. Entonces, ¿cuál sería la estrategia de la educación? Todo entra con amor y con cariño. Sí. Pero definitivamente, la estrategia es la educación. No hay otra forma de que un país progrese, de que un país esté... Pero este último congreso, tantos jóvenes hemos tenido, fíjense, una chihuahua, bueno, no dejemos nombres, ¿qué educación nos está mostrando? ¿En qué línea han estado? ¿Y qué espera el país de ellos? Pero no partamos solamente... Uno que no se acuerda ni siquiera dónde estudió la secundaria, quién es su promoción... No, pero no partamos solamente de los que ya están elegidos, uh-huh. no partamos de nosotros mismos. ¿Quién los eligió a ellos, pues? No fuimos nosotros quienes votamos por ellos. Usted me hace recordar, hay un candidato que se habla en los medios, estamos educando a los jóvenes, estamos haciendo talleres, pero él es el candidato. Oye, pues si está educando a los jóvenes, pero él que no sea el candidato, que saque un joven de la universidad, de derecho o un regidor, etc. Para hacer vida política definitivamente tiene que tener una escuela, y esa escuela son los partidos políticos. Así es. Se debería formar cuadros nuevos en todo partido político. El partido, eso es obligación. ¿Qué opinión tiene aquellos que se van de un partido a otro partido y se presentan como angelitos? Bueno, ¿qué le puedo decir de las personas que no tienen convicción, que no tienen lealtad a sus propios pensamientos? ¿Y cómo ganan en todo caso las elecciones de estos señores? Señor, ¿El don dinero? Puede ser el dinero, puede ser el don de convencimiento, pero al final, señores, somos nosotros quienes elegimos. Así es. Somos nosotros quienes nos dejamos convencer. Somos nosotros quienes decimos, tú vas a ser congresista, tú vas a ser presidente, tú vas a ser el alcalde. Por lo demás, ellos hacen su trabajo. Señor José Luis, este nuevo congreso tiene nuevas tareas, la reforma política, entre la inmunidad parlamentaria, tiene por otro lado combate a la corrupción.
¿Usted cómo ve ese tipo de tareas si llega usted al Congreso? Yo estoy de acuerdo con lo que está proponiendo el Ejecutivo, que ya ustedes saben que ya hay una ley, que un proyecto de ley que ya está incluso agendado. Definitivamente sí, no debemos, todos los funcionarios públicos deben ser tal cual como cualquier ciudadano. ¿Por qué gozar nosotros de una inmunidad parlamentaria si se supone que nosotros vamos a ir y vamos a trabajar bien? ¿No? No tenemos por qué ponernos una capa, un blindaje o algo para que no nos juzguen a nosotros. Y nosotros tenemos que trabajar y vamos a trabajar bien. Entonces, por lo tanto, que nos juzguen tal cual otros ciudadanos. El problema es que ahora, por decirle 5 años atrás, pues han tenido sus joyas, sus perlas, ¿no? Y buscan pues ser congresistas para una vez estar allá, comenzar a borrar todo, como el gato, ¿no? El gato hace su inmundicia y después lo entierra, llega al congresista, entierra toda su inmundicia y sale pues como si fuese una persona honesta. ¿Esa tarea le parece a usted que, o trabajaría usted en esa tarea? Definitivamente quien tiene que hacer esa tarea también son los mismos partidos políticos, hacer los filtros, el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Especial de Elecciones, los mismos partidos políticos. Tampoco vas a mandar a una persona que tenga pues que tenga sentencias, que tenga casos de corrupción. Pero eso, el último Congreso hemos tenido así la jaula. Así, pero ¿no? Déjeme decirle que eso tampoco es el último Congreso. Nosotros tenemos, claro, ellos mismos se pusieron los otorongos, ¿no? Claro, porque mire, tenían pues sus perlas. Y no podemos darnos de muy santos, ni mucho menos. Desde que yo tengo uso de razón y razono políticamente, no he visto un Congreso que sea del agrado de al 100% de la ciudad. Ah, sí, de eso. Entonces, sí. Congreso, vamos, tampoco ha sido el cuco de todos los congresos. Ha habido cosas malas, es cierto. Ha habido blindajes que se debe juzgar, sí, también, pero también hay que rescatar las cosas buenas que se han dado de todo. Yo soy de las personas, señor, que de lo malo rescato lo bueno y de lo bueno lo mejor. Me parece que es una excelente idea, pero ojalá que usted no cambie pues de parecer en caso de ser agraciado en nuestra comunidad con el voto. Pero lo cierto es que una vez que llegan, se instalan, lo acaba de decir el regidor, todo es sí señor, y se olvidan de quien le dio el voto, se olvidan de los problemas de la ciudad, se olvidan de la calidad de vida de la población que a gritos exige. Ahora tenemos una pobreza terrible acá en la provincia de Ilo. Yo le aseguro que la próxima semana van a estar viniendo nuestros hermanos de la parte altoandina, están pidiendo un regalito, juguetitos, cualquier cosa. ¿Eso denigra a la persona? ¿Eso enaltece a un político, a un partido político? Definitivamente que no. ¿Cómo va a enaltecer el dar dádivas a...? Pero dice que representa al pueblo, a los más pobres. Definitivamente, es que para eso hay que trabajar, para eso nos eligen, para eso está el Congreso, para eso están las autoridades. Debemos trabajar de la mano, conjunto, para hacer algo por estas personas, para que ya no estén bajando y pedir. Se supone que nosotros, el presidente de la República es elegido para velar a la sociedad. Y no puede permitir que haya tanta pobreza. Y definitivamente en eso también tiene que estar el Congreso inmerso, el Ejecutivo, el Congreso, los alcaldes, los gobernadores regionales, todos, y nosotros mismos como sociedad tenemos que integrarnos a esto para que ya no pase estas cosas. Hay muchas mesas que están de moda en el país, mesa de lucha contra la pobreza, contra la anemia, contra un montón de cosas, pero lamentablemente no vemos los resultados. Vamos a ir a una pausa para que nos dé respuesta a la pregunta correspondiente. Okay. Adelante, controles. Atención Ilo, continúa el éxito del Internacional Circo de los Enanitos. Nos encontramos al costado de la Fiscalía, Club 1. Dos funciones, 6 y 8 de la noche. Con sus grandes atracciones, desde Marvel, llega Venom en su trapecio de la muerte. Ve al Hombre Araña en su onda japonesa. El gigante de la magia, Godini. Desde América Televisión, la mini Yajaira y su Toto. Contorsionistas, aerolistas, pulsarios. Y sin faltar, los triunfadores de América, los enanitos de Tila y de Ti. ¡Los esperamos, familias! Estoy más piña. Terminé con mi flaca. Me cortan el cel. Y encima, se pierde mi gato. Pero ¿sabes cuál es el remedio para todo esto?
ganarte un auto Chevrolet Sail Sedan. ¡Qué rico suena! ¡Chao, compadre! No es uno, ni dos. Son tres autos Chevrolet Sail Sedan. ¡Sí! En la gran campaña Gana Socio 2019 de tu cooperativa Santa Catalina. Y conduce tus sueños hacia el éxito. Gana Socio. Además, 6 refrigeradoras, 6 lavadoras, 6 televisores y 6 cajas chinas. Participa y gana uno de ellos. Participan depósitos a plazo fijo, créditos y aportaciones. Solicita tus opciones ya. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. 52 años de sólido crecimiento. Siempre te damos más. Sorteo 14 de diciembre del 2019 a las 11 de la mañana. Bien, amigos, estamos en la agenda regional conversando con el señor José Luis Flores Boy. Él es candidato al Congreso de la República por el partido Fuerza Popular. Habíamos quedado en la pregunta sobre las mesas. Si las mesas van a solucionar al Estado, al Poder Judicial, al Ministerio de Salud, ¿no? En mesa de lucha contra la no violencia a la mujer, mesa de lucha contra la pobreza, ¿ellos le van a solucionar el problema a la mesa? Y salir a un medio de comunicación que sí, que la mató, que le pegó, que incendió. ¿Qué pasa con las mesas? Justamente eso le decía en interno, ¿no? Esto de las mesas me hace acordar en Moquegua, en mi ciudad. Hay un medio de comunicación que la señora sale, la vecina, me robó tanto y llama al medio de comunicación. Me golpeó tal persona, llama al medio de comunicación. Como que si el medio de comunicación le va a solucionar los problemas de la persona. Y todavía le dice el medio gracias por confiar en el medio. Y se supone ¿cómo que le va a solucionar? Cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene su estamento donde debe ir a denunciar. Así es. Por ejemplo, las mesas de diálogo contra la violencia de la mujer. Pues, señor, tenemos un Ministerio de la Mujer, si no me equivoco. Y la de Munda también está cerca, ¿no? Está cerca la de Munda, que trabaja en ellos. Ahí es donde, para eso se han creado esas instituciones. Cada visita domiciliaria, visita a saber cómo vive esa familia. Para hacer mesas de diálogo ya estamos como que mesas de diálogo. Y está la fiscalía de la familia, o sea, hay instancias legales. Sí, las instancias legales se han creado para eso, para solucionar los problemas legales de las personas. No vamos a estar pues formando mesas de diálogo para todo. Eso quizás... Y seguro que ahora lo de la EPES y también van a hacer una mesa de diálogo, oiga, no sé, la verdad. La verdad es que yo lo veo un poco jalado de los pelos, formar mesa de diálogo para todo, cuando la solución la tenemos nosotros o el estamento que se debe ir. Señor José Luis Flores, díganos, de llegar al Congreso, compromisos así puntuales, al margen que usted ha dicho ya que la inmunidad no va, la corrupción hay que combatirla. Justamente, uno de nuestros proyectos, que ya está avanzado, dicho sea de paso, porque hay que recordar, amigo periodista, que nosotros no vamos a ir por 4 años, no vamos a legislar por 4 ni 5 años, solamente vamos por 1 año y 6 meses. Entonces, nosotros no vamos a venir a prometer lo que no vamos a cumplir, y eso yo se lo aseguro. Yo soy de las personas que tiene una como ley de vida que mi palabra vale más que 1000 papeles firmados. Hay un proyecto de ley que ya está avanzado, que lo impulsó la congresista Vilca Toma, si no me equivoco, que es el nombramiento de los procuradores nacionales. Debe ser por concurso público. Por lógico, ¿no? Debe ser por concurso público para combatir la corrupción, no solamente en el Estado, a nivel central, claro. A nivel regional, descentralizado, local. Todos son, sí señor, todos los procuradores, el control interno, al gerente, a los directores. Y al final no tenemos resultados de nada, solamente de unas, dos, tres cositas que se dijo y al final ahí queda todo. Entonces debería ser por concurso público. Ese es uno de los proyectos que vamos a impulsar, que ya está agendado. Chiquito, ¿no? Y sabe que también hay muchos que han ingresado a hacer auditorías a determinadas instancias del Estado y a la final les han quedado nombrados ahí. Y nunca han dado los resultados, a ver el alcalde qué pasó aquí. Han salido nombrados y están trabajando. Y encima todavía nombrados. Ahí también la ley tiene que corregirse. Sí, tiene que corregirse. El otro proyecto que vamos a impulsar es la potenciación y la actualización de todo lo que es las micro, pequeño y mediano empresas. Y yo lo puedo decir con base porque yo soy un microempresario.
Yo vivo, yo soy, me desarrollo en el mundo de la belleza, en el mundo de los restaurantes, de la gastronomía. Entonces, nosotros como microempresarios estamos muy apretados por el Estado. Nosotros debemos, pagamos incluso, vamos a decir un poco más que las empresas grandes, porque hay empresas grandes que están exoneradas de ciertos impuestos. Y entonces, cuando se pasa la fecha, el SUNAT les cae inmediatamente. La SUNAT nos cae encima, nos cobran... Y a otros se exoneran. Y encima nos cobran hasta por la luz que ponemos afuera. Uh-huh. O sea, esas cosas deben regularse. Anuncios o también debería, por ejemplo, ¿no? Para esto deberíamos que el Estado nos haga préstamos uh-huh. a por dos. Bueno, si usted llega al Congreso va a tener esa tarea, pues, con la experiencia que usted tiene. Y la voy a impulsar de todo corazón. Y por último, la última que déjeme decirle, que es la modernización de la Constitución. La modernización de la Constitución quiere decir... ¿Una nueva Constitución o una reforma? No, una reforma. Una reforma. Porque vamos a hablar de nuevas, no. La Constitución ya tiene sus parámetros, ¿sí? Y ya dice... Pero estar muy parchada, ¿pero cuántos años estamos? Parche, reforma. Ya el mameluco no tiene dónde poner otro pedazo de color. Ya no hay dónde coser más. ¿Dónde coser? Sí, pero debemos... Debemos, tampoco, usted sabe que esta Constitución no ha funcionado hasta cierto tiempo. Uh-huh. Tiene ya sus límites, ya llegó a su límite y ahora debemos reformar ciertas partes de la Constitución, sobre todo en la ley minera. Sí. ¿No? Bien, señor José Luis Flores, ha sido un gusto conversar con usted. Esperemos que tenga suerte y todos los anhelos que se tiene se haga realidad. Un segundo para despedirse. Muchísimas gracias a usted y a todo tu público. Déjeme, por favor, un segundo, como usted dice. Este jueves tenemos nuestra primera reunión abierta en el local comunal de Nuevo Hilo, a las 7 de la noche. Por favor, los esperamos que vayan. Van a ser bien recibidos a todos los fujimoristas, a toda la gente que me apoya, a todos mis amigos, los espero de todo corazón. Voy a estar con los brazos abiertos recibiéndolos para darles mis propuestas y ustedes impulsen y apoyen esta campaña, que lo hago de todo corazón. Así muchísimas es. Gracias. Bien, deseamos suerte. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta el día de mañana, siempre a las 8 de la noche. Muchísimas gracias y muy buenas noches.